Bienvenidos a los deportes en Noticias Noroeste. El más reciente caso de violencia en el fútbol ha despertado de nuevo alarmas a nivel mundial. Otra vez cuestionan las medidas de seguridad en algunas ligas. En Egipto esa tragedia está generando todavía más violencia. Hoy las últimas cifras registran más de 79 muertes y cerca de 300 heridos tras lo de ayer, pero ahora resulta que hay al menos 420 heridos más producto de protestas y enfrentamientos en venganza por los actos luego del partido. Ayer el estadio tenía poco más de 13.000 aficionados. Para controlarlo solamente habían 20 policías y tampoco los equipos de socorristas estaban preparados para atender tantos casos. La mayoría de las víctimas presentaron fracturas cerebrales y hemorragias producto de golpes directos, pero también hubo quienes cayeron o fueron empujados de las gradas o murieron asfixiados en la estampida. Los fanáticos del club local invadieron el campo y se fueron tras los jugadores visitantes, quienes por fortuna lograron escapar sin ninguna fatalidad. La Liga Egipcia ha sido suspendida mientras se estudian medidas para evitar otra tragedia similar en futuros juegos.